Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a mostrar que compré esta crema Pond's Bio Hidratante. ¿La conoces o no la conoces? Es una crema súper económica que te promete dejar una piel humectada pero sin sensación grasosa. Es una crema muy buena que dice que te va a dejar una piel suave y aparte fresca. No suave y grasosa. Hay cremas que te dejan suave pero te dejan mucha grasa. Mi tipo de piel es mixta, nunca me gusta que me queden las cosas grasosas ni pesadas. Siempre estoy buscando productos que me dejen la piel suavecita, hidratada, que se vea luminosa, pero no grasosa. Grasosa es una cosa y luminosa es otra. Cuando tú le pones algo grasoso a tu piel, se ve muy brillosa, muy aceitosa, y esa sensación no me gusta ni cómo se siente ni cómo se ve. Me gustan cosas que se vea la piel bonita, juvenil, hidratada, pero sin grasa. Por eso quise probar esta crema. Te digo quise porque todavía no la pruebo. Voy a probarla para ver si me gusta o no me gusta. Esta crema biohidratante es una crema muy económica. Me costó tan solo 47 pesos y contiene 100 gramos. Es una crema que te va a dejar la piel tersa, lisa, bonita, hidratada, no grasosa. Te lo vuelvo a repetir. Hidratación es una cosa y grasa es otra. A veces muchas personas ven alguna crema que dice hidratación continua con hidratantes y dicen, ay no, me va a dejar mucha grasa, no la quiero porque dice que es hidratante. Hidratante es una cosa, humectante es otra cosa. Es diferente lo que te está ofreciendo. Nada más a veces nos confundimos y no sabemos cómo va a reaccionar nuestra piel, también depende de nuestro tipo de piel. Esta crema puede ser para cualquier tipo de piel, ¿por qué? Esta crema es una crema que va a hidratar tu piel porque es hidratante, pero al mismo tiempo la va a dejar fresca, la va a dejar suave y no te va a dejar grasa. Eso es lo que promete. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿De verdad quedará la piel bonita con ella? ¿No la dejará con grasa? Pues eso quiero ver y en otro video te platicaré, te haré la reseña si me gustó o no me gustó. Te la voy a mostrar. La crema viene así. Tiene su presentación normal como todas las cremas de Pond's. Lo que cambia es su color. Es como un color como entre verdecito, algo así. Y la parte de abajo también viene así. La destapas y lo que me gusta siempre de la marca Pond's, tiene las cremas protegidas así, me gusta que vengan selladas. Así cualquier persona, como te he dicho en otros videos, destapan la crema por algún motivo, alguna cosa, no van a poderla ver ni tocar ni nada para no estarle dejando bacterias o cosas ahí. La crema, si tú la vas a comprar y está esto quitado o el sello quitado, pues no la compres, regrésala. Debe de venir así la crema, tú lo que tienes que hacer es destaparla. Al destaparla, pues ya sabes que está completamente nueva y sellada. Esto viene un poquito duro, si le haces así como que no se quita fácil. Al quererla despegar de aquí también se pone un poquito difícil, pero tienes que jalar de la orillita fuerte y ya destapas así. Lo que más me gusta de esta crema es su color. Es un color tan hermoso como que se ve entre verdecita, azulita. Aparentemente se ve como blanca, pero si tú la ves bien así, no es blanca, es un tono muy bajito, muy bonito, en esta tonalidad. Te la voy a mostrar, como siempre te muestro, haciendo aquí en mi mano para que tú veas. Es una crema muy líquida, no es espesa, es una crema así, te la aplicas, se siente muy suavecita, pero se siente que se va haciendo como si fuera agua. Se va haciendo rápidamente, se va absorbiendo y no se siente nada de grasa. Las cremas que son un poquito pesadas, le vas haciendo así, se van sintiendo entre más cremosas, más grasosas. Y esta crema no. Al hacer esto, la crema se va absorbiendo y ya parece que no tuvieras crema. Eso es lo que más me gusta. Espero que de verdad funcione. Eso es lo que más me gusta, que se absorba rápidamente y no quede grasa. Aquí ya está y parece que no tengo nada. Se siente la piel nada más suavecita, hidratada, pero no grasosa. Tal vez sí me va a gustar, no sé mi rostro cómo la sienta. ¿Por qué? Porque es distinto sentir en tu mano que en tu rostro. Yo casi siempre les muestro aquí cómo siento en mi mano para ver cómo se siente, para que ustedes vean su consistencia, si es líquida, es pesada, cómo está. Pero de todas maneras, es algo muy parecido sentir en la mano que sentir en tu rostro. No igual, pero parecido en que se absorbe rápidamente, también en tu rostro se va a absorber rápidamente. Vamos a ver si esta crema es recomendada para las pieles muy grasosas, para las pieles secas. Me parece que sí, ¿por qué? Porque es una crema humectante y al mismo tiempo hidratante. Te va a dejar humectación e hidratación, pero no grasa, te lo vuelvo a repetir. Entonces,
la piel se va a equilibrar, si la tienes muy grasosa, se va a equilibrar para que no tenga tanta grasa. Pero más bien te platicaré en otro video cuando yo ya la utilice, cuando sepa cómo la sentí. Pues es lo que te venía a mostrar el día de hoy, esta crema de Pond's, biohidratante, piel suave y fresca. Vamos a ver si de verdad funciona o no funciona. ¿Tú la has utilizado? ¿La has comprado? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Platícame. Déjame aquí abajo en los comentarios. Si es una crema que tú recomiendas, aparte de ser económica, ¿da buena función? ¿Te ha gustado o no? Cualquier cosita, cualquier dudita, cualquier comentario, con muchísimo gusto, déjame aquí abajo para saber. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. ¿Dónde la compré? La puedes encontrar en la farmacia Guadalajara, en cualquier farmacia, en cualquier súper, en Soriana, en bodega. En cualquier lugar es fácil de conseguir la marca Pond's. Ahí la puedes conseguir por tan solo 47 pesos. Es una crema económica que espero que dé buenos resultados y que me cuentes tu experiencia con ella. Pues muchísimas gracias. Me despido. Espero me haya ganado tu dedito arriba y nos vemos en un próximo video.